¿Cómo anda trabajando aquí, don Luis? Miren, no está don Luis, pero anda trabajando aquí, sembrando sembrando los postes. Aquí anda, órale, me llega. Anda haciendo algo. Ahí está. Está en la rebusca. Eso es bueno. Me gusta, me llega, me llega. Ya tiene los agujeros listos para poner los palos. Ya está haciéndolo ahí el. Poner los postes ahí, ya está poniendo las cosas ahí para los palos. Lo loroco me llega, está bueno. Tiene que hacer algo porque si no, pues está cañón. ¿Y esa casita que están haciendo allí? ¿Qué onda? Ya están haciendo una ramadita, ahí va. No, está bien. Aquí, la gente, ¿a poco, a rato la gente se va a venir a vivir acá, usted? Y yo me voy a venir a vivir allá. ¿Y Luisito? ¿Luisito? Ay, qué lindo, mi Luisito. No puedo grabar a Luisito, mi gente, porque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachona? Qué linda, ¿qué pasó, pues? ¿Qué tal? Ya vi que está poniendo después de las pilas ahí, ¿eh? Mire, como primero, lo primero que hay que hacer para hacer la siembra, hay que hacer la casa. ¿Cuál es la casa? La ramada. La ramada. Sí, si no está bien. Es la primero. Correcto, ¿verdad? Sí. Y ahorita ya estoy buscando madera andada para hacer la ramada porque me falta todavía una parte. Claro, claro. Que no tiene vara. Claro. ¿Verdad? Pero estamos haciendo el esfuerzo, como dicen. No, hay que hacer el esfuerzo. Aquí hay que darle con todo. Lo primero es que hay que, como después de eso, vaya, hay que hacer esta ramada, mire. Claro.
Porque después cuando él ya esté sembrado y esté naciendo, él ya no se puede patear la tierra. No, ya no se puede. Entonces primero hay que hacer esto. Y ese vino el agua usted. Sí. Entonces hay que hacer esta ramada para que él cuando él venga a nacer, ya tiene de agarrarse. ¿Verdad? Exactamente. Porque aquí es donde se va a mantener esta ramada, ¿verdad? Miren, no me imaginaba que ya tuviera la ramada casi lista, ¿ya? Ya casi la tiene lista, me llega. Sí, mire. No había venido, que había estado ocupado, pues. Sí, ¿verdad? Pero no había podido venir, pero me alegra que ya esté la ramadita hecha. Ya está. Y todavía tengo aquí... Sí, todavía falta aquí. Falta estos horcones todavía, mire. Que todavía aquí tengo el nuevo, porque está aquí la mujer, mire. Mire, esto no tengo. Sí, me parece muy bien. Sí, es buena idea, así tiene que ser aquí. Todo. ¿Verdad? Sí, todo el cuartito. Es la rama de ahí, porque vaya, este es el horcón final, porque aquí va a ir sentada la otra viga, que va a ir sentada en ese. Exactamente. ¿Verdad? Y así va a ir ahí todo allá. Allá abajo lo va a buscar 1, 2, 3, 4, como 6 horcones. ¿Verdad? Sí. O este horcón igual que este. Correcto. ¿Verdad? Donde tiene paradera la ramada. Uh-huh. Y allá, donde está la otra esquina, allá está otro renglón donde estoy sembrando estos postes. Sí, me llega, me gusta ver eso ya así, así me gusta ya, miren, esto está bonito. Ya ve, vale, ahí se ve lo que está haciendo. No, sí, está, va muy bien, muy bien. Y lo he llevado despacio, lo he llevado despacio, porque como está bien estado, ir a buscar vara, madera, va, y cortar madera, primero hice los hoyos, después de eso, los hoyos, porque es lo primero que se hace, para hacer claro. una siembra. ¿Vean? Claro. No es como es una siembra, vaya. Depende de cómo vaya. Si ahorita no hubiera ocupado eso, ese ya lo hubiera sembrado. Pero no hay que preparar el terreno primero. Para primero el terreno. O sea, es mejor preparar el terreno, sí. a ¿cómo se llama eso? Poner el terreno listo y ya después se siembra. Sí. Es mejor eso. También, como no ha estado, aquí no ha estado lloviendo, ha estado bien dura la tierra. Y claro. Estaba esperando que caigan hoy que vi el movimiento del agua, hoy se va a llover, dije yo. No, y se va a llover. Voy a tener que picar tierra para que él ya vaya componiéndose la tierra. Correctamente, ¿verdad? Sí. Ahí cuando venga que unos dos chaparrones, la tierra ya está picada y está blandita. Claro, claro. ¿Verdad? Ya va a estar listo. Ya está lista. Luisito, ven. Ven, Luisito. Ven, Luisito. Ven, quiero verte. Ay, mire lo que lindo. Ah, Luisito bello. Pues yo vengo, mire, sí. También venía, porque el muchacho que la escalera no es mía. Ajá. Entonces él me dijo, hey, necesito la escalera, me dijo hace como la semana pasada, y me dijo hace 3 días. Sí. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Déjame primero donde don Luis, para decirle que no vaya a salir. Ajá. Pero ayer no tuve tiempo yo. Sí. Entonces primero Dios mañana... En la tarde, vamos a ver si vinimos a traerla. Porque no es mía, pues, ¿va? No, y así, pues, yo sé que ahí la tiene usted. Aquí, nomás aquí están, aquí en este lado. ¿Qué? Okay. Allá las tenía. Uh-huh. Pero para que las pude, porque dije, allá me leo que era agua. Y dije, me vamos a hacer, y mejor las pongo. Claro, claro. No, porque el agua mojese, y en vez de eso lo que hace... Claro. Comerse el hierro, el agua. Claro. No, está bien. Yo ya ahorita voy a llegar para allá. Ay, Luisito. Y le voy a decir, pues, de que, ¿verdad? Que mañana tarde se pueden ir a recoger. Sí, está bien. Ay, ¿qué pasó? Cuidado, cuidado, nene. Cuidado. Cuidado. No, está bien. Me gusta el terreno. Yo me gusta el cultivo, fíjese. Sí. Pero yo porque no tengo tiempo, pero sí me gusta. Sí. Se mira bonito, sembrar las cosas. ¿Verdad? Ya mañana termino de picar esta tierra. ¿Ok? ¿Verdad? Ya mañana está picada. Ya después de picar, esto solo la voy a despolvorear, sacándole la piedra, todo. A sacarle todo a la tierra. Para que quede lista. Que quede lista. Después ya hacer las canaletas, los túmbolos. Para después lo esperar para sembrar. Claro, claro. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero ya mañana termino de picar. Oiga, ¿sí es que están haciendo una casita ahí usted? Sí, ¿Se están moviendo? Sí, están haciendo una casita. Van a hacer casita a lo mejor ahí, ¿verdad? Sí, van a hacer una casita. ¿Y que todos esos lotes estarán vendidos ya? Unos, otros no. ¿Sí? Y unos, otros no, porque hay gente que los ha agarrado y los ha volvido a regresar. A regresar. No lo han terminado de pagar. Más que todos los dejaron. Hay gente que ha dejado así. Sí, claro, claro. Pero sí, ahora está, sí se vino el agua usted. Sí. Hoy sí se vino el agua. Se puso bueno, ahora sí. Sí. Se vino el agua. Estaba pensando en usted, estaba. ¿Sí?
estaba sí, no había andado bien ocupado usted. Bien ocupado he estado yo. Bueno, dije yo. He estado bien ocupado, don Luisito, me va a disculpar. Pero bien, dije yo, mi obligación es trabajar y ver salir adelante. ¿Verdad? Esa es mi obligación, dije yo, seguir adelante. Porque tengo que dar un buen ejemplo a mis hijos. Venga o no venga, usted tiene que, ¿verdad? Que ser, estar ay, princesa. En el trabajo, claro, ¿verdad? Claro. Es que como me ve, ahí se está viendo lo que he estado haciendo. Y pronto vamos a tener cultivo acá. Ya ahí va a ver. Cultivo, ¿verdad? Pronto. Y yo sé que lo que...